Seguimos con Entre Noticias. Gracias por continuar en sintonía de Entre Noticias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Somos arroba Entre Noticias GB, también arroba Globovisión y mi cuenta personal arroba Astrid Concepción. En este segmento vamos a hablar sobre cómo iniciar el 2018 con buen pie, con una actitud más positiva. Está con nosotros Carmen Cristina Ruiz. Ella es coach, facilitadora, conferencista y motivadora. Nuevamente bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias, Astrid. Un placer estar aquí, sobre todo con este tema, ¿no? De arrancar el año nuevo en positivo, que quizás en estos momentos para muchas personas es difícil conectarse con lo positivo, pero creo que es necesario. Y justamente ahora es más necesario que nosotros comencemos a enfocarnos en lo positivo y en lo que sí se puede hacer, más que en lo que no se puede hacer. Entonces, me parece en primer lugar necesario dar una especie de revisión de lo que fue nuestro año 2017. Muchas personas sacarán saldos negativos y dirán, por algo negativo que sucedió, entonces terminas diciendo todo el año fue malo, pero no, vamos a hacer una revisión del 2017 seleccionando justamente esas cosas por las cuales estamos agradecidos, por cada situación positiva que sí hubo, para tratar de minimizar un poco el impacto de lo que ha sido negativo, agradecer y cerrar ese ciclo con bendiciones a pesar de las dificultades. Y yo creo que de las dificultades, más que un cliché, de cada dificultad se puede sacar un aprendizaje y sobre todo llegar a lograr grandes cosas, a transformarnos nosotros. Y creo también que quizás el pesimismo que a muchas personas en este momento les bloquea, pues los mantiene en una situación emocional bastante fuerte, es producto de que estamos muy enfocados en el tener, más que en el ser. Yo creo que esta crisis, si hay algo que nos tiene que dejar a nosotros en este momento de reflexión, es que tenemos que volver a lo básico, al ser, a cómo construir ese ser humano que yo quiero proyectar, cómo poder yo aportar a esta situación de país que está sucediendo, qué puedo yo dar en lugar de qué me puede seguir dando a mí el país, ¿sabes? Y empezar a transformarnos desde allí, porque en la medida que nosotros logremos transformar esa conciencia, entonces empezaremos a ver cambios positivos en nuestra vida. Y debe haber muchas personas en este momento que quizás están, a pesar de la situación, celebrando algo positivo. Y el enfoque que le estamos dando en lo malo que está sucediendo, que es lo que hablamos y hablamos y repetimos en todos lados, en el carro, en las colas del supermercado, siempre estamos hablando de lo negativo, se nos olvida enfocar hacia lo positivo. Y estoy casi segura que muchas familias pues dedicaron su cena navideña, su recibimiento de Año Nuevo, hablando del país. Sí. Y realmente no hicimos esa lista de cosas, de las cosas buenas que realmente alcanzamos, que aunque hayan sido pocas o muchas, pues hay que sacar esa parte positiva de lo que se logró del 2017. Pero ¿cómo exteriorizar esas emociones reprimidas que no pudimos dejar de lado en el 2017 e iniciar realmente con buen pie el 2018? Fíjate, cuando empiezas a enfocarte en lo que sí lograste, en lo que sí sucedió, en lo que sí hubo, ahí como una especie, ¿no?, de consuelo a pesar de que lo grande de lo negativo que esté sucediendo. Y hacer esa lista del año, de lo que sí logré, de lo que sí sucedió, de lo que estoy agradecido, y no solamente hablando de logros materiales o de lo que se tiene o lo las que banalidades se hizo. Exacto, sino también, oye, de cuántas cosas bonitas nos sucedieron, cuántos abrazos pude dar, a cuántas personas les pude dar una palabra de aliento, cuántas sonrisas logré generar en alguien. Eso también es un saldo positivo para nuestra vida. Sabemos que con eso logramos conectar y hacer que las emociones se eleven, ¿no? Llevar a las emociones de alta vibración. Y para drenar un poco esa parte negativa que existe y que sabemos que no podemos tapar el sol con un dedo, pues es necesario empezar a tomarse un respiro,
tomar momentos de tranquilidad. Mira, reservar un momento en el día en el que tú hagas algo que a ti te llene, se nos olvida, ¿sabes? Pasa el día entero, los días, las semanas, los meses, y se nos olvida dedicar un ratito para algo que a mí me haga sentir bien. Puede ser leer un libro, puede ser dar una caminata, puede ser escuchar una canción que me gusta, pero hacerlo en paz, olvidarte de la situación, sumergirte en el momento presente, que lo necesitamos muchísimo, respirando suave, lento y profundo y disfrutando esa sensación y agradeciéndola. Eso te va a neutralizar, va a ser como un bálsamo entre tantos problemas. También es necesario que dediquemos un tiempito a la actividad física. Mira, hay que caminar, hay que hacer algo porque la parte bioquímica de nuestro cuerpo cuando está sometido a mucho estrés durante mucho tiempo y los pensamientos que estamos teniendo están haciendo que nuestro cuerpo genere esa química corporal, el cortisol que nos hace tanto daño. Entonces necesitamos volver al ejercicio físico, a la concentración en el momento presente y sobre todo a tomar en cuenta nuestros pensamientos. ¿Por qué? En programación neurolingüística nosotros tenemos es un ancla que hacemos para hacer conciencia de cómo funcionamos nosotros los seres humanos y es así. Lo que pienso genera lo que siento genera mis acciones y lo que hago me da un resultado. Si no me gusta lo que obtengo como resultado, yo reviso cuáles fueron mis acciones, cuáles fueron mis emociones y qué estaba pensando. Cambio el pensamiento y cambio todo el proceso. Hay que prestar atención a lo que pensamos más. El pensamiento que más se repite en tu día es lo que terminas materializando y tú te programas en función de eso. Si comienzas a decir todos los días en la mañana, en la tarde, a toda hora, es difícil la situación, es difícil la situación, no hay salida, no hay salida, esa es tu realidad. Y en el mismo momento, en el mismo espacio, cerquita de ti, debe haber una persona que está diciendo, si se puede, lo voy a lograr, este es el mejor país del mundo. Y si vamos a la realidad concreta, vemos que las personas que quieren emigrar o que han emigrado, tampoco es que es fácil. Entonces, no es fácil allá ni es fácil aquí y al final termina siempre en el mismo círculo, te llevas el mismo pensamiento de dificultad a otro lugar y también encuentras entonces que todo es difícil porque todo está en el pensamiento. Y además del pensamiento también está en el lenguaje. Vamos a hablar en la próxima parte sobre el uso del lenguaje positivo para el logro de estas metas en el 2018. Está con nosotros Carmen Cristina Ruiz, ella es coach, facilitadora, conferencista y también es motivadora. Estamos hablando de cómo iniciar el 2018 con buen pie. Pueden hacerles llegar sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram. Somos @entrenoticiasEB. Ya venimos con mucho más.